6 obras literarias. Todas estas escritas por mujeres y para mujeres. Mismas que han dado mucho de qué hablar en lo que va de siglo. La venta de este tipo de literatura se ha convertido en un arma de aprendizaje y disfrute sexual. Son piezas que desperezan la libido y estimulan el morbo a través de historias ajenas que hablan sin prejuicio de fantasías eróticas, seducción, orgasmos, travesuras, jugueticos sexuales y cualquier otro aliño por el estilo. De lo ya comprobado se puede decir que ninguno de estos libros ha sido considerado como literatura meramente pornográfica. Con este tipo de lectura encontraremos chicas que quedan atrapadas entre las líneas, idealizando al estereotipo de chico perfecto para ellas. Que a algunos de nosotros no nos hace mucha gracia que nuestras chicas se documenten sobre sexo precisamente por esta vía, pero el verlas inspiradas, amorosas y creativas después de cada ronda de lectura erótica ya es otra cosa. Una incierta minoría coincidirían en que fuesen preferido ver a sus novias leyéndose un libro erótico a que estén viendo porno en la intimidad de su cuarto. Pero como dicen por ahí, zapatero a su zapato. Y es que acá les vengo a presentar los 6 libros eróticos más leídos por las mujeres. Puesto número 6. Sexualmente. El libro que tu chico o chica no querrá que leas. Esta obra editada en el 2009 por Editorial Booker dejó a los españoles, principalmente a estos boquiabiertos. Su autora es Nuria Roca, una joven presentadora de la televisión española que se quitó la máscara de modosita y se lanzó al ruedo con este libro donde narra sus experiencias sexuales de manera tan natural que parece que se las estuviera contando a una amiga. Es un libro sorprendente, divertido y, ¿por qué no?, excitante, que no llega a ser pornográfico ni usa lenguaje vulgar. El relato narra el lado más picante de Nuria Roca. A través de varios monólogos, Nuria describe situaciones reales, basadas en su propia experiencia, o en historias que le cuentan, para abordar el tema del sexo. Y lo hace llamando a cada cosa por su nombre. La autora relata sus conocimientos en materia de sexo, y sus vivencias en diferentes situaciones con las que el lector se puede sentir identificado, y lo hace con el ingenio y chispa que la caracterizan. El sexo sin tapujos, y con humor. Un libro divertido, atrevido y picante. La obra toca temas muy atractivos como la primera vez, el sexo y la convivencia en pareja, los sex shop, las fantasías sexuales, la inocencia, el sexo en lugares poco comunes como en el gimnasio, las despedidas de soltera, entre otras. Para Nuria, lo bueno del sexo es practicarlo y no hablar de él. Puesto número 5. Delta de Venus. Publicada para la versión en inglés por la editorial Alianza. Delta de Venus es erotismo, o directamente pornografía. En todo caso, pornografía o erotismo femenino es en los relatos de este libro donde la sensualidad de la mujer se destaca fuera de su tradicional rol pasivo. Escrita por Ana Wisnin, tras una recopilación de cuentos sexuales. Autora especialmente recordada por sus diarios que han dado un cruel y agudo testimonio que hasta humorístico resulta ser con lo referente a una etapa decisiva de nuestra época. Ensaya aquí un camino totalmente diferente. El Eros hembra, con toda su formidable potencia y sus elusivas formas, sale a la luz en este libro directo, crudo, inocente, perverso, luminoso y sombrío. Escrito en 1940, por encargo de un millonario que pagaba a dólar la página, y que a cambio exigía menos poesía, y muchísimo más sexo explícito. Publicada originalmente en 1977. Aún inclusive después de su publicación en inglés, que fue sino hasta hace poco. Y desde entonces, Delta de Venus viene despertando vivas polémicas y dando de qué hablar. Puesto número 4. Sexo en Nueva York. Un título archiconocido. He aquí los hábitos cotidianos y sexuales de una galería de personajes sorprendentes, duros y divertidos a la vez.
Con estas chicas de Nueva York tenemos los detalles sin suavizar: cocaína, sexo oral, sexo por dinero, las exigencias de los que pagan, en una obra que expone sin contemplaciones los odios, las envidias, y los sentimientos que se dan en ciertos círculos sociales. Este libro, publicado a finales de los 90 con el título original en inglés Sex and the City, desencadenó primero la conocidísima serie televisiva que lleva el mismo nombre, y más tarde su versión cinematográfica con éxito relativo. Su autora es la escritora y periodista norteamericana Candace Bushnell, quien narra las intimidades de cuatro amigas inseparables, Kerrie, Samantha, Miranda y Charlotte, protagonizadas por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Christine Davis, respectivamente. Puesto número 3. Diario de una ninfómana. El conmovedor relato de una mujer francesa, de buena familia, licenciada en dirección de empresas, que no es más que una descarnada historia autobiográfica. Pues, es Valerie Tasso, la autora que relata en primera persona sus vivencias de carácter íntimo en el mundo de la alta dirección de empresas. Dicha historia narra la evolución vital del personaje principal a través de las relaciones sexuales que va teniendo con multitud de hombres. Hombres que no le harán perder sus ganas de comunicarse con el lenguaje que mejor conoce, el del cuerpo y el de las palabras escritas. Un testimonio directo y sincero acerca de las experiencias íntimas de una mujer hermosa, culta y ávida de nuevas sensaciones. Puesto número 2. El sexo sentido. Editado por Espasa Libros. La escritora española Tania Yacera se ha apuntado un exitazo al compartir también sus vivencias sexuales. Pero en esta, de forma muy amena y práctica, con un toque de picardía, humor y mucha fantasía. A lo largo de este divertido bestseller, la autora no tiene ningún prejuicio a la hora de hablar de sexo, porno, vibradores, fantasías eróticas y otros objetos de deseo que hacen la vida mucho más divertida, donde relata todo tipo de experiencias y consejos. La mejor fórmula para mantener la chispa de una relación madura. Entre sus páginas se narra desde su primera vez hasta paseándose sutilmente en relatos del cómo practicaba Cleopatra el sexo oral. En definitiva, una lectura que hasta te pondría a escuchar esa vocecita interior que te impulsará a experimentar con tu sexo sentido. Puesto número 1. Las 50 sombras de Grey. Lo que en un principio fue un fanfic de Crepúsculo, resultó ser un fenómeno de ventas en el que se ha convertido esta pieza que tiene de cabeza a millones de mujeres en el mundo. Y a muchos hombres también. Encabeza la lista de bestseller con más de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, y en tiempo récord. Mismo que compite con ventaja para adjudicarse el premio a libro del año en el Reino Unido. Su autora es Erika Leonard James, publicada por la editorial Grijalbo. Es el primer libro de una trilogía erótica que narra la historia de una joven estudiante universitaria inexperta que cae rendida a los pies de un complicado millonario que la inicia en el sexo, a través de disciplina, sumisión y sadomasoquismo. El segundo y tercer libro se titulan 50 sombras más oscuras y 50 sombras liberadas. Trilogía que por supuesto ya cuenta con su versión cinematográfica. El argumento se podría describir como un moderno y urbano cuento de hadas. ¿Por qué digo esto? Porque si a ver vamos, esta es una novela que incluye algunos de los elementos de las fábulas amorosas de siempre. El príncipe maravilloso y atractivo que se enamora de la servicial e inocente joven de pocos recursos, a la que le brinda la oportunidad de vivir una vida de ensueño. En el caso de esta trilogía, el príncipe se ha sustituido por un sombrío millonario americano, Christian Grey, y la cenicienta en este caso, Anastasia Steele, sería una joven recién graduada a la que el azar le abre las puertas de la vida adulta y del placer sexual. La trama de la novela se centrará, pues, en la relación que establecen ambos, que será narrada en primera persona y en presente, desde el punto de vista de la joven Anastasia.
sus temores a ser arrastrada al mundo sombrío y violento de Grey, a esas 50 sombras a las que hace referencia el título, y su reacción ante las apetencias y necesidades sexuales de Christian. Un miedo que se opone, sin embargo, a la pasión y la atracción que siente Anastasia por él. Encrucijadas sentimentales y, desde luego, sexuales, ante la que Anastasia tendrá que decidirse. La británica Erica Leonard James, en una entrevista reciente, dijo que a las mujeres les gustan las fantasías sexuales porque la parte más erótica de su cuerpo está dentro de su cabeza. Nada como tomar una taza de mocachino con crema después de haber tratado este tema. Bien, si tú tienes amigas o compañeras que deliren con lecturas eróticas, novelas sexosas y demás, comparte tu anécdota en comentarios. A no ser que tu novia ya se haya enganchado a la pornolectura. Aporta un like si te gustó y comparte si es de tu interés. Ahí se ven.